Tu hijo es estudiante y usted es trabajador. ¿Cuáles son las intenciones que tienen las directivas de Sindesena y toda la comunidad estudiantil y funcionarios de la entidad con esta marcha? Nos unimos hoy en la defensa del SENA y del bienestar familiar, porque estamos seguros de que con la reforma tributaria sería el fin de estas dos entidades y son las entidades del pueblo. Bueno, esta marcha se está realizando en San Andrés y en otras partes del país. ¿Cuál ha sido la directriz que ellos han dado referente al desarrollo de la marcha? A nivel nacional en este momento estamos en toma de centros, en este momento cada uno de las subdirectivas del sindicato están tomando su centro, su regional, las regionales están cerradas y en todo el país estamos en esta marcha y estamos entregando las firmas. Tenemos que decir, gracias a la comunidad de San Andrés, hemos recolectado 16.598 firmas para poder enviar a Bogotá, que es un logro para nuestra subdirectiva. Continuamos con el cubrimiento de la información aquí a través de Insular Press Noticias, ya que la presidenta del COES para la isla de San Andrés, aquí en el SENA seccional, también viene liderando la protesta pacífica que los estudiantes, aprendices y demás participantes de esta marcha vienen defendiendo los intereses de esta institución. Primero, regálanos su nombre y segundo, en este momento, ¿cómo se manifiestan los estudiantes del SENA frente a esta protesta? Bueno, mi nombre es Katiana Álvarez, soy representante del COES a nivel regional y pues como han de ver, nosotros estamos firmes, dispuestos a luchar por nuestro SENA, a sacarlo adelante y no dejar que esa reforma llegue a su conclusión. Bueno, ¿de qué manera el SENA ha venido ayudando a los estudiantes o a las personas de bajos recursos aquí en el territorio insular, sobre todo para conseguir trabajo y lograr una certificación en materia de competencias? Bueno, todos sabemos que el SENA es una institución que obviamente está cobijada por los impuestos parafiscales o las rentas parafiscales, mejor dicho, y ellas son las que alimentan la institución. Por ende, todas las personas colombianas tienen derecho a estudiar en el SENA. Y obviamente nosotros sabemos que San Andrés no tiene universidades, solamente contamos con el SENA y unas cuantas universidades privadas con subsedes. Entonces vemos que el SENA ha sido un aporte muy fundamental para nosotros los isleños, sobre todo para nuestros jóvenes que están acabando de salir del colegio. Ellos siempre se han preocupado porque nosotros estemos a la vanguardia con todas las tecnologías y nos certifican nuestras competencias. Por eso animo a la comunidad a que no deje que nosotros quedemos solos en esta lucha, que nos apoyen al 100% porque esta reforma tributaria tiene que caerse. ¿Cuántas firmas ya han recogido aquí en San Andrés precisamente en apoyo a esta marcha que vienen haciendo hasta ahora? Bueno, nosotros San Andrés, Regional San Andrés y Providencia hemos recogido 16.500 firmas aproximadamente que fueron entregadas el día martes en el Congreso a las horas de las 7 de la noche aproximadamente. Nuestros compañeros en las otras regionales llevaron esas firmas y han sido aceptadas en el Congreso. Bueno, muchas gracias a la presidenta del COES seccional San Andrés. La información de Insular Press Noticias aquí es del SENA, donde se viene manifestando su voz de protesta frente a un proyecto de ley de reforma tributaria que eliminaría impuestos parafiscales y que podría ser perjudicial para la existencia del SENA y del bienestar familiar. La información, Daniel Newell, Insular Press Noticias.